Buenos días, bienvenido, gusto en saludarlo a todos a este seminario. Yo soy Carlos Safie, director de innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, y estamos muy contentos de invitarlo a participar en este seminario que hemos denominado construcción de o cómo avanzar en la construcción de capacidades estratégicas para la producción de biológicos y vacunas. Les voy a colocar ahora en el monitor el programa de la presentación y darle una breve palabra de contexto general. Entiendo que se ve bien y sin mayores problemas. Me comenta Francisco. Ok. Ok, se ve bien. Tú me dices. Ok, entonces, a ver, como nosotros, la mayoría de ustedes probablemente han visto en el último tiempo, y a raíz de todo lo que ha pasado con la pandemia, estamos en una situación en que tenemos algunos desafíos por delante. Hemos visto claramente cómo la investigación y desarrollo, los grupos científicos, tanto en las universidades, los personales altamente calificados en los organismos estatales y también en los centros de investigación, han sido capaces de responder relativamente rápido y con una respuesta bien importante ante desafíos súper importantes como la trazabilidad, como la detección, los sistemas de diagnóstico
Y ahora último, como estamos viendo, el comienzo de las pruebas clínicas con vacunas desarrolladas en el extranjero. Ahora, ha sido súper importante para la construcción de este proceso el tener capacidades instaladas en el país, desde el punto de vista, como les digo, del diagnóstico y la investigación clínica. Sin embargo, probablemente muchos de los que nos están escuchando son familiares en algún nivel con la industria biofarmacéutica, ya sea a través de investigación y desarrollo o en algún otro eslabón de la cadena. Y nos hemos dado cuenta en Chile que ya hace bastante tiempo, como todos sabemos, perdimos cierta capacidad de producción de vacuna y ahora al parecer resulta razonable, desde acuerdo a lo que nosotros como universidad estamos viendo, articular un análisis profundo de cómo nos podemos volver a insertar en este mundo. ¿En qué parte de los eslabones de la carrera? ¿Con qué plataforma de producción? ¿En qué momento nos instalamos? ¿Con qué masa crítica lo hacemos? Todas preguntas que son extraordinariamente relevantes y que tenemos que ir discerniendo. Ahora bien, no partimos de cero. Como probablemente muchos de ustedes saben, Chile tiene una industria adyacente muy cercana a la biofarmacéutica, que es la farmacéutica. Esta es una industria que les voy a dar algunos datos que es interesante. Una industria que exporta cerca de 200 millones de dólares al año. O sea, es una industria relativamente importante dentro del país. Pero además de eso genera una cantidad de empleos también muy importante. Son cerca de 70.000 empleos entre directos, indirectos, inducidos. Y eso explica más o menos 0,8% del empleo total nacional del país. Por lo tanto, ahí tenemos un grupo muy importante que en conjunto con la academia, el Estado, nos puede ayudar a trabajar y pensar y apalancar capacidades para el futuro. No somos ciegos. Sabemos evidentemente que esto es un desafío complejo a nivel nacional, a nivel por supuesto internacional, hay una competitividad muy alta, pero para eso la universidad está apostando fuertemente a iniciar los estudios en profundidad de un centro de producción de biológicos y vacunas. Evidentemente queremos aprender de nuestras limitaciones propias, pero también de las capacidades existentes ya a nivel regional, mucho más cercana a nosotros, y para eso tenemos especialistas de Brasil, de Argentina, también especialistas nacionales, el director del ISP y el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, que nos van a contar en este mapa de presentaciones que tenemos el día de hoy, cómo podemos avanzar, cómo podemos recoger experiencias futuras para iniciar el desarrollo. Así que, sin mucho más preámbulo, yo les quiero decir que tenemos 4 o 5 speakers de primer nivel, el doctor Alejandro Barola, el doctor Carlos Palacio de Fundación Casará, una eminencia como el doctor Akiro Homa del Instituto de Tecnología y Inmunobiología de Biomaguiños, Fiocruz en Brasil, le mencioné al director del ISP, Heriberto García, y el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Dicho esto, y sin mucho más preámbulo, yo le quiero dar la palabra a Alejandro Barola y Carlos Palacio. Alejandro es, me corregirá, pero Alejandro es el jefe de producción de vacunas de Laboratorios Casará, y Carlos Palacio también es investigador del Centro de Virología Molecular, quienes nos van a contar su experiencia en el desarrollo y nosotros vamos a ir aprendiendo. Ahí en esta diapositiva ustedes abajo ven los links donde también está la transmisión y les comento que cada presentación tiene aproximadamente 20 minutos, tenemos una agenda apretada pero bien ambiciosa. Y hacia el final de la presentación vamos a recoger preguntas del público en las diferentes plataformas y vamos a cerrar con esa conversación. Así que Alejandro, Carlos, todo suyo. Buen día, ¿se ve la presentación? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Bueno, como no tengo respuesta, supongo que sí se ve. Ahí estoy viendo en el chat, perdón. Un segundito. Estoy tratando de setear. ¿Se ve y se escucha bien? Bueno, ahí había mi presentación. Perdón por la demora. Buenos días a todos. Buen día para los colegas de Brasil, que están la oyendo también. Muchas gracias a la Universidad de Chile por esta oportunidad. Muchas gracias a los organizadores
En este caso, voy a compartir la presentación con el doctor Carlos Palacios y vamos a hablar sobre capacidades tecnológicas del conglomerado Casará Instituto Milstein. Una pequeñísima corrección, yo soy investigador de la Fundación Pablo Casará y trabajo en el Instituto César Milstein y colaboro con el laboratorio Pablo Casará en el desarrollo de vacunas. Entonces, desde ese lugar voy a hablar. Entonces, en particular, la charla que tenía pensado hablar es hablarles sobre el conglomerado Casará Instituto Milstein y lo voy a presentar inicialmente. Este conglomerado está formado por el laboratorio Pablo Casará, es una empresa nacional argentina, por la Fundación Pablo Casará, que forma parte de ese grupo empresario, y por el Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein, así como por empresas incubadas que se encuentran en un mismo sitio, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Antes de hablar de este conglomerado, sería importante para mí expresar, en relación a empresas de biotecnología en Argentina, algunos ejemplos destacados. Decirles que en Argentina tenemos más de 200 empresas de base biotecnológica y que estas empresas han comenzado sus desarrollos en la década del 80, así lo ha hecho Biocidus, que bien al principio de la década del 80 y en paralelo con otras empresas en Europa, en Estados Unidos, comenzó a producir proteínas recombinantes de primera generación. Su primera proteína fue el interferón. Esta empresa todavía sigue en Argentina, vigente, exporta. Y años después se le suma el laboratorio Pablo Casará, también con la misma estrategia, con la estrategia de producir proteínas recombinantes de primera generación, es decir, proteínas que antes se extraían de distintos orígenes, pero a merced a la biotecnología, a la tecnología de ADN recombinante, pudieron ser producidas en bacterias o en células eucariotas. Casará se suma con la producción de estas proteínas. Poquito de tiempo después, merced a colaboración con empresas en el exterior, Casará desarrolla la producción del antígeno de hepatitis B, integra la producción del mismo con las etapas de fill and finish o envasado final y registra la vacuna de hepatitis B en 2 y 3 dosis con ensayos clínicos. Años después, el laboratorio incursiona en la producción en el desarrollo de proteínas de fusión y anticuerpos monoclonales y actualmente está finalizando la etapa de desarrollo de producción de una vacuna antirrábica, es decir, tiene la capacidad de producir un antígeno vacunal. Entonces, vamos a diferenciar la capacidad de producir un antígeno de la capacidad de llenar un vial con un ingrediente farmacéutico activo que puede venir de una subsidiaria o de otra compañía. Estoy hablando de algunas empresas de biotecnología muy particulares de Argentina, relacionadas con la medicina. Y en la década de los 2000 se suma el grupo Amega Biotech, que adquiere algunas empresas que eran parte del holding Casará. E incursiona nuevamente con la misma estrategia, con la estrategia de producir proteínas recombinantes de primera generación. Es decir, las tres empresas tienen por objeto la satisfacción de una demanda interna y luego incursiona en el campo de la producción de proteínas de fusión y anticuerpos monoclonales. Hasta que al final de la década de los 2000, en 2008, surge una empresa que se llama PharmaDN, de gente que había participado tanto en Biocidus, en Casará, como en Amega, es decir, los pioneros de la biotecnología en Argentina, fundan esta empresa y se asocian al grupo INSUD, y en el cual luego posteriormente surge el consorcio colaborativo Sinergio en Biotech para la producción de vacunas. Pero este grupo incursiona con la producción de proteínas de fusión y anticuerpos monoclonales, es decir, proteínas que tienen un altísimo valor de mercado. Luego, la empresa Sinergio en Biotech resulta beneficiaria de un instrumento fiscal por el Estado para construir una planta para la producción de vacunas y comienza la transferencia de tecnología integrada desde el final de la producción, es decir, de control de calidad de viales y luego fill and finish. Y en este caso, en este momento, la empresa provee de vacunas al Estado Nacional y a privados en Argentina. Y luego se integran otras compañías del sector que van a producir en el país y exportar anticuerpos monoclonales hasta que llegamos a la actualidad con la capacidad de este consorcio de tener una vinculación con AstraZeneca Oxford para la producción de
esta vacuna en el caso de que resultaran exitosos los ensayos clínicos. Es decir, hice un pequeñísimo recorrido a alta velocidad, pero quería mostrar las capacidades, cómo fueron evolucionando. Ahora, ¿qué fue lo que hizo posible? ¿Cuál fue el marco del desarrollo de estas empresas en biotecnología en Argentina? Y quiero hacer un punto porque no voy a hablar de biotecnología relacionada con el agro en este caso, pero sí está muy ligada a la biotecnología farmacéutica y veterinaria en Argentina. Han tenido siempre las condiciones que explican esta aparición en la existencia de empresas con vocación innovadora. En algunos de los casos, como en Biocidus y Casará, que eran empresas familiares inicialmente. Por otro lado, un mercado interno al que abastecer, una fuerte interacción con institutos estatales de investigación y políticas públicas activas, tanto desde la parte regulatoria como de la parte del apoyo a la innovación por parte de la Secretaría, su Ministerio de Salud que hemos tenido en Argentina. Entonces, ahora, en lo que me queda de la presentación, voy a hablarles del laboratorio Pablo Casará. Este es un laboratorio que se fundó en el año 48. Es un laboratorio familiar, factura 60 millones de dólares al año. Está orientado a la tecnología, pero su portfolio es muy diversificado. Elabora aerosoles inhalatorios y es un líder regional en esta área. Biológicos liofilizados, vacunas virales, medicamentos de línea dermatológica y medicamentos para la atención primaria de salud. El laboratorio tiene más de 600 empleados, pero el holding tiene más de 1.100, es decir, una empresa que podríamos decir que está abandonando la categoría de pymes. Tiene más de 25 años de experiencia en biotecnología y tiene subsidiarias en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, y distribuye en otros países de América Latina, así como en Asia y también en África. La estructura del grupo es una estructura que parte de asociaciones de I+D, como la Fundación, el Instituto Milstein, cuenta con empresas incubadas y tiene distintas plantas para formular y envasar lo que se produce en el holding. Lo que estoy señalando acá es lo que sería el consorcio Casará Milstein, formado por la Fundación, el Instituto Público Privado de Doble Dependencia, Instituto Milstein, y el laboratorio y las empresas incubadas. Pero además, la estructura del laboratorio del Grupo Casará tiene distintas marcas con las cuales se elaboran los fármacos. Tiene una propia empresa de distribución, que no es poco porque no hay muchas en Argentina, y distribuye en distintos formatos y en distintas cadenas. El laboratorio tiene distintas plataformas. Una de esas es la elaboración de bancos celulares y virales, que la ha co-desarrollado con investigadores de la Fundación Pablo Casará. Es decir, aquí vamos a ver, y voy a empezar a nombrar las vinculaciones del laboratorio con estos actores del conglomerado, para que luego Carlos Palacios pueda dar ejemplos concretos desde el lado de la Fundación o del Instituto Milstein de esta vinculación. Pero también tiene tecnología propia para la producción de vectores recombinantes y proteínas en alta productividad, tiene la capacidad de trabajar con biorreactores descartables, con sistemas de perfusión. Eso le permite trabajar en escalas muy pequeñas, en volúmenes reducidos, con alta productividad, es decir, acorde con la escala de la empresa de la que estoy hablando. Y tiene tecnología de modificación post-traduccional de proteínas como pegilación. Además, desarrolla proteínas biosimilares e innovadoras, lo hace en colaboración con la Fundación Pablo Casará, tiene un área nueva de cultivo de tejidos con fines clínicos y desarrolla y produce, en este caso produce la vacuna de hepatitis B y participa en el desarrollo de la vacuna antirrábica en colaboración con Fundación Pablo Casará. Para finalizar, tiene experiencia en áreas de liofilización. Casará, el portfolio clásico de proteínas, como lo mencioné al principio, son las proteínas recombinantes de primera generación. Son responsables de la mayor parte de las ventas de esta área de biotecnología y las proteínas, son las proteínas clásicas, como eritropoyetina, interferones, alfa, 2A, el beta 1A, factores de estimulación de colonias de granulocitos o de granulocitos macrófagos e interleuquina 2. Ahí les puse las indicaciones, pero básicamente es un pantallazo. Y los desarrollos en curso, para finalizar esta parte de la presentación, están relacionados, ahí en relación a los desarrollos en curso, lo que van a ver es hay una amplitud y una variedad.
y eso me parece interesante para resaltarlo como conclusión. Participa en el desarrollo de una vacuna terapéutica contra el melanoma cutáneo, que lo hace con una institución médica externa, y esto se encuentra en análisis para obtener un registro bajo condiciones especiales en el ANMAT, que es la agencia que regula fármacos y medicamentos aquí en Argentina. También participa y tiene maduro un desarrollo contra la vacuna, perdón, para vacuna, de vacuna antirrábica. Este desarrollo ya ha sido presentado, el dossier se presentó hace 2 años y está bajo análisis de ANMAT y espera la autorización de comercialización. También ha desarrollado una proteína de fusión para tratar artritis reumatoidea como etanercept, y está pendiente el diseño del estudio clínico, está pendiente de consensuarlo con el ANMAT. Y finalmente, en las áreas diagnósticas, ha impulsado en colaboración con investigadores del Instituto Milstein un kit de diagnóstico neonatal de Chagas que está en evaluación para incorporar al plan de pesquisa neonatal por parte de la Secretaría de Salud de la Nación. Sí, con esto, pasándome apenas un minuto, finalizo mi presentación y le voy a dar espacio al doctor Carlos Palacios para que continúe la presentación. Y les agradezco nuevamente la posibilidad. ¿Están viendo la pantalla o no? Sí, Carlos. No, a vos, perdón. Ok. Ahí voy, creo que hice un clic de más. ¿Me escuchan y se ve la presentación? Ahora sí, Carlos, ya me silencio. Bueno, antes que nada agradecer a los organizadores por invitarnos, por darnos este espacio. Bueno, como decía Alejandro, la Fundación Pablo Casará se encuentra inserta en un ecosistema constituido por el Instituto Milstein, y el grupo Casará. Esta interacción, este ecosistema que se genera, es un ecosistema fértil en el cual hay una interacción de ida y vueltas en cuanto a fondos y desarrollos y de generación de investigación no solo básica, sino también aplicada, lo que lleva a la generación de, como mencionaba Alejandro, a la generación de empresas incubadas en este contexto. Que se ven favorecidas. Este ecosistema o esta institución que se genera a partir de 2007 como una institución de doble dependencia, que es el Instituto Milstein, constituida por CONICET, por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y la Fundación Pablo Casará, conforma el Instituto Milstein que, como les decía, alberga a distintos grupos de investigación básica y aplicada, generando conocimiento en áreas muy diversas, lo cual habla muy bien de la capacidad tecnológica, técnica y científica que se instala en este contexto. Como ustedes ven, hay grupos que trabajan desde células madres hasta virología molecular, parasitología, fitopatología molecular, vacunas recombinantes, tanto desde el lado CONICET como desde la Fundación con estudios en enfermedades respiratorias y del sueño, laboratorios de terapias de avanzada, vacunas virales, vacunas de nueva generación, IMADEM, biofármacos, micropropagación vegetal, un abanico de posibilidades que está respaldada por investigadores tanto en el sistema científico nacional público como el sistema científico que se genera en la Fundación Pablo Casará, generando no solo la producción de conocimiento, sino también, como dice ahí, servicios, la posibilidad de generar, de ofrecer servicios a la comunidad y al sistema. Dentro del ICT Milstein existen grupos de, como les decía, particularmente, para darle algunos ejemplos, que trabajan con células madre, fármacos inmunomoduladores, fitopatología molecular, de donde surgen distintas herramientas para detección de patógenos en esta área
de estudio de parasitología molecular, como mencionaba Alejandro, para donde surge un kit de detección de Chagas congénito, y esa capacidad instalada da una versatilidad grande frente a este problema que nos afecta a nivel global, que es el SARS-CoV-2. Esa tecnología permitió desarrollar kits de detección de SARS-CoV-2 también de manera rápida. Por otro lado, también hay grupos que trabajan en virología molecular para caracterización de distintos virus, cepas circulantes. En la industria o en el área de veterinaria también hay grupos que trabajan en esas líneas, desarrollando vacunas recombinantes, estudiando interacciones biomoleculares, desarrollando conocimientos en cuanto a la inmunología. Y por el lado de fundación, hay un componente fuerte de investigación y desarrollo en biofármacos, con una trayectoria, digamos, que a lo largo de los años se hizo bastante fuerte, y eso genera que se produzcan, digamos, se generen productos de alto valor agregado, como por ejemplo interleuquinas, con una calidad, digamos, de uso humano prácticamente. Por otro lado, lo que yo les comentaba del laboratorio de terapias de avanzada en cuanto al cultivo de piel autóloga, este grupo a lo largo del tiempo hizo un desarrollo muy importante, lo cual genera, digamos, sustitutos con los cuales se puede restituir piel en personas que han sufrido quemaduras graves, y eso es muy importante porque si lo pensamos desde el punto de vista social, le cambia la vida a una persona con estas tecnologías. Entonces, esta capacidad y este conglomerado, como decía Alejandro, genera estas posibilidades. Por el lado de vacunas virales y servicios, como mencionaba anteriormente, se ha desarrollado desde cero una vacuna antirrábica, que es una de las pocas de los pocos ejemplos que hay en Latinoamérica de vacunas de uso humano desde cero, vacunas virales me refiero. Entonces se genera una plataforma de desarrollo de vacunas que le da cierta versatilidad, en nuestro caso, con un ejemplo muy avanzado que es la vacuna antirrábica, que, como decía Alejandro, está en manos del ente regulador. Se genera una plataforma de servicios biotecnológicos y la capacidad de trabajar bajo normas GMP, que es lo que exige este tipo de desarrollos, y al exigirlo y al poder instalarlo, eso abre la puerta, digamos, a ofrecer estos servicios de alto valor agregado. Y por último, también hay líneas que están surgiendo ahora de vacunas de nueva generación y continuando con estudios de virología molecular. En cuanto a esta diversidad que se gesta aquí, que interactúa aquí en la institución, existe el Centro de Investigaciones Respiratorias del Sueño, con lo cual se trabaja en distintas patologías que tienen que ver con asma, EPOC, fibrosis quística, y últimamente también abordando esta problemática que ocasiona COVID, trabajando con modelos, tanto con pacientes como con modelos in vitro que imitan, digamos, el epitelio pulmonar, con lo cual uno puede evaluar distintos fármacos o distintas terapias o determinar mecanismos patológicos para tratar de encontrar la solución de estas problemáticas, de estas enfermedades. Y también se trabaja en otra área totalmente diferente, pero hay un laboratorio de micropropagación vegetal donde se producen plantas ornamentales y hortícolas, y donde se investigan distintas sustancias en este modelo, en este sistema. Bueno, como ejemplos claros de empresas incubadas, surge GenMed hace unos años,
y tiene uno de los productos que fue canalizado a través del laboratorio, desarrollado en la fundación y canalizado a través del laboratorio, es un inmunoestimulante oral de origen bacteriano, tiene líneas de investigación y que están llegando al mercado en la producción en lo que tiene que ver con producción de probióticos para uso veterinario. Es decir, una plataforma versátil que comienza con un producto orientado hacia la medicina humana, pero también le da versatilidad para poder desarrollar otras plataformas, otros productos, no solo en lo humano, sino en lo veterinario. En cuanto a lo que les mencionaba de desarrollos de kit de diagnóstico, un grupo muy importante que está en el Instituto Milstein ha desarrollado una metodología de detección molecular de distintos patógenos, entre ellos la detección del Trypanosoma cruzi en pacientes neonatales, que fue aprobado por el Ente Regulador Nacional hace unos años. Eso permite una detección rápida y, por lo tanto, una posibilidad de tratamiento temprano que antes no existía, y eso es muy relevante para los individuos que están infectados. Y, bueno, muy recientemente esta plataforma, si bien estaba trabajando en otros desarrollos, además del de Chagas, que ya estaba aprobado, en otros desarrollos de diagnóstico para otras patologías virales, eso permitió inmediatamente, frente a esta pandemia, inmediatamente pasar a desarrollar un kit de diagnóstico, el NeoKit, abocado a la detección de SARS-CoV-2, que fue aprobado, bueno, recientemente en sus dos versiones, en la última, que es el NeoKit y el NeoKit Plus. Ahí está. Ambas tienen la capacidad de detectar el genoma viral, la presencia de material genético del virus en hisopados nasofaríngeos. Bueno, como para concluir, y para ser breve, porque creo que me estoy pasando, no sé si me estoy pasando tiempo, es un ejemplo claro, este conglomerado, este ecosistema que se genera desde hace ya varios años, como les decía, el Instituto Milstein fue creado en 2007, eso hace que, lo hace un ejemplo, digamos, claro y de los pocos que hay de interacciones público-privadas fructíferas, que da sus frutos. Las capacidades tecnológicas que se instalaron y que se desarrollaron han permitido esta producción de reactivos, de diagnósticos y, bueno, rápidamente, como les decía, frente a esta problemática que nos acosa actualmente, que es el COVID-19. Y, bueno, como ustedes ven, esta diversidad tan grande e interacción continua, porque imagínense que estamos dentro de del mismo instituto y el ida y vuelta es continuo con investigadores del sistema científico público, privado, con el sistema del laboratorio Pablo Casará, en el cual muchos de los desarrollos se apoyan en esa estructura para poder canalizarlos y ser aprobados por los entes reguladores. Así que ese conjunto de actores hacen que muchos de los desarrollos lleguen a buen puerto y lleguen a productos y permite la incubación de empresas, que eso es muy relevante para países como el nuestro. Bueno, eso era lo que tenía que mostrarles. Creo que, perdón si me pasé mucho del tiempo, Carlos. No, está bien. Alejandro, Carlos, oye, primero darle las gracias por la presentación. Me llamó muy poderosamente la atención el esquema, cómo lo tienen estructurado desde I+D, pasando por los diferentes eslabones hasta llegar y ver resultados en productos finales, incluso ya ampliándose a áreas veterinarias, que a nosotros nos sirve mucho como input para poder pensar en todos los drivers de análisis que tenemos que colocar detrás de esta iniciativa que estamos promoviendo. Así que les dejo un agradecimiento tremendo, la invitación a que se queden acá, porque al final tenemos algunas preguntas para usted y para el resto de los expositores, pero les agradezco desde ya su interés en participar. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, hoy ahora tenemos la presentación. Luego de la presentación de Casará, vamos a tener el agrado de escuchar al doctor Akiro Homma. Voy a leer su parte de su currículum porque es tremendamente extenso y destacado. Él es actualmente asesor científico senior del Instituto Biomaguiños y miembro de los comités técnicos del programa de inmunización de la OPS. Es expresidente del comité ejecutivo de la red de fabricantes de vacunas de países en desarrollo, vicepresidente de biotecnología de la Asociación Brasileña de la Industria Química Biotecnológica, y su especialidad es llamada Avifina, y tiene un extensísimo currículum, muchas publicaciones, y estamos muy agradecidos, doctor Homma, de que nos pueda acompañar el día de hoy y contar su experiencia. Así que, por favor, adelante con su presentación. Nosotros le vamos a dar una mano con las slides, así que, Arturo, Francisco, cuando lo podamos ayudar al doctor, por mi parte, bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y vamos adelante con mi presentación. Si ustedes pueden colocar ahí, por favor. Entonces, ahí tengo ahí mi presentación y para ¿puede pasar para el próximo? Sí. Entonces, para decir que Brasil es un país que tiene 220 millones de habitantes, tiene un mercado enorme y demanda enorme de productos esenciales para la salud pública, ¿no? Y también tenemos en números problemas de salud pública, como todos los países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos una base muy importante en científico, tecnológico y una estructura gubernamental y políticas públicas. Un programa nacional de inmunización muy fuerte, creado en 1973 y que tiene 90% del mercado de vacunas. ¿Okay? Y quería hablar, ¿no?, que la dependencia de importación de productos esenciales, estratégicos de salud pública, torna muy vulnerable cualquier programa de salud, ¿no? Y tenemos que buscar reducir esa dependencia. Otro, por favor. Otro. Entonces, para mostrar a ustedes que este Programa Nacional de Inmunización de Brasil es un programa muy completo. Tiene como 14 vacunas para niños, ¿no? Y también vacunas para adolescentes y adultos y para idosos, ¿no? Como influenza, neumococo 23, valentes, en fin, otro. Y para decir que nosotros conseguimos, como todos los países de América Latina, conseguimos eliminar la poliomielitis y nosotros hace 30 años que no tenemos ningún caso de poliomielitis hepática. Y quería hablar que en Brasil nosotros, Biomanguinho, Fiocruz, producimos la vacuna potencial tipo 3, que con esto eliminamos la poliomielitis del país. Esta formulación fue adoptada por OPS y OMS, que fue utilizada también para eliminar la poliomielitis de toda la región de las Américas. El último caso en Brasil fue en 89. En 91, tuvimos la certificación de eliminación poliomielitis en las Américas, en 94. Otro. Y sarampión, lo mismo, con estrategia adecuada, correcta de vacunación, ¿no?, altas coberturas de vacunación, conseguimos eliminar ese sarampión del país. En 2016 conseguimos entonces certificar la eliminación de esta virus de Brasil. Y nosotros, a partir de 84, producimos la vacuna. Y esta vacuna fue utilizada para eliminación de sarampión en nuestro país. Otro. Pero es necesario hablar que desde 2016
hubo una reintroducción de la virus, sarampión, y ahí por inmigrantes de Venezuela, y ya hoy tenemos esa virus en todo el país, ¿no? Y decir, evolución de producción de vacunas en Brasil. Mira que nosotros tuvimos ya en 1900, inicio del siglo XX, ¿no? El Instituto Seroterápico Federal de Río de Janeiro y el Instituto Butantan, que fueron creados porque nosotros teníamos aquí en Río, en São Paulo, ¿no? Pestes, ¿no? Y viruela, y en fin, todo un gran problema de salud pública en el país, ¿no? Entonces fue creado para combatir estas pandemias, estas epidemias que nosotros teníamos en Río y São Paulo, ¿no? Y también voy a hablar que hasta 1980, nosotros teníamos un laboratorio privado multinacional produciendo vacunas inmunobiológicas, vacunas y sueros, que canceló sus actividades cuando el Ministerio de Salud empezó a presionar por la calidad de sus productos. La calidad de productos canceló eso. Y dejó al país absolutamente desabastecido de estos productos. En 80, entonces, el Ministerio de Salud creó un programa de autosuficiencia nacional de inmunobiológicos, ¿no? Y investió por más de 10 años, más de 100 millones de dólares para modernizar los laboratorios productores, y que eran todos públicos, ¿no? Y en este periodo, entonces, Bill Manguinhos, de la Fundación Oswaldo Cruz, Instituto Butantan, se diferenciaron de todos y consiguieron sobrevivir y fortalecer su actividad de producción. Nosotros tenemos, entonces, por 125 años, producción pública de inmunobiológico en país, ¿no? Y que tiene tradición, confiabilidad, presencia y respeto, actuando en colaboración directa con nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿no? Y decir que el Programa Nacional de Inmunización y los laboratorios públicos de producción, Instituto Butantan, Instituto Biomanguinhos, siempre recibieron apoyo directo de todos los gobiernos que tuvimos en ese periodo pasado. Otro. Y para mostrar aquí que nosotros tenemos un mercado total de como 280 millones de dosis, y Biomanguinhos, Butantan, nosotros fornecemos entonces gran parte de ese producto de inmunobiológico al Programa Nacional de Inmunización. Pero tenemos también laboratorios internacionales que ofrecen como 20%, atiende 20% del mercado del Programa Nacional de Inmunización. Son con productos nuevos, ¿no? Modernos, y laboratorios internacionales están ocupando un espacio cada vez mayor en el Programa Nacional de Inmunización. Otro. Y para mostrar también que estos laboratorios multinacionales tienen un programa de inversión en innovación tecnológica, en desarrollo e innovación tecnológica importante, con grandes inversiones en esta actividad. Mira como Pfizer de su recepta hace inversión como 17% de su receta líquida en desarrollo tecnológico, así como Novartis con 16% de su receta, Roche y todo más, para mostrar a ustedes que nosotros, que los laboratorios multinacionales, además de los gobiernos de países desarrollados, hace inversión muy importante en investigación, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, ¿no? Son billones de dólares investidos en esta área. Otro. Y mostrar también que las tecnologías
de producción bien, tenemos una evolución muy rápida. Acá hasta, mira que hasta 1930 teníamos productos con abordaje empírica. Después, en 1980, ya avanzó con vacunas recombinantes, con también glicoconjugación, y después viene vacunología reversa, ¿no? Con la vacuna meningitis B, ¿no? Y después la vacunología estructural y también evolución de adyuvantes, nuevos adyuvantes. Es una área que tiene una evolución muy acelerada. ¿Ok? Otro. Acá, para decir, uno de ellos, ¿de? Que es la vacuna de RNA mensajero, self-amplifying, que es una forma muy moderna de una tecnología de vacuna que está siendo desarrollada. Y está, tenemos ahora con vacuna COVID, ¿no? 3, 4, 5 laboratorios con esa tecnología de RNA mensajero. Otro. Y la vacuna quimera, ¿no? Utilizando un backbone, en este caso aquí, es un backbone de virus de fiebre amarilla, la semilla 17DD que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí reemplazamos ese, la pre-M y envelope con la pre-M envelope de otro virus, que en este caso es un virus de dengue, ¿no? Entonces, ese es un otro abordaje que nosotros utilizamos. Otro. Como yo ya hablé, los países desarrollados, ¿no? Hacen investimento muy alto en investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Biología molecular, la genómica, inmunoma, vacunas sintéticas, adyuvantes, nuevas combinaciones de vacunas, ¿no? Y nuevas tecnologías de scale-up y downstream, ¿no? Las empresas, después de esa descubierta que hacen por los institutos de investigación apoyados por los gobiernos, vienen las multinacionales que hacen entonces todo desarrollo de esta descubierta para las investigaciones translacionales, ¿no? Y pasan a demostración de producto de con fusión de laboratorio, compran todos estos laboratorios de laboratorios de desarrollo, pequeños laboratorios de desarrollo, ellos compran esta tecnología, ¿no? Y tienen equipos de alto nivel profesional, altos investimentos, inversiones en desarrollo tecnológico y centenas de startups en estos países, en estos países desarrollados. Tiene centenas de startups, ¿no? Y este propicia, entonces, un proceso acelerado de innovación con nuevos productos no mercado de forma contínua, ¿no? Productos más elaborados, com menores reações adversas, com maiores eficácias, com alto valor agregado. Outro. E essas são todas elas com novas rotas, abordagem tecnológica e produtos patenteados, ¿no? Que têm monopólio tecnológico. Por lo tanto, alto custo e inicialmente la producción siempre limitada. Entonces, ese producto siempre se utiliza primero en esos países desarrollados, ¿no? Y yo diría, siempre digo para nuestros compañeros en Brasil que nosotros tendremos un aumento de dependencia de importación de esos insumos, ¿no? Bueno, y acceso será prohibitivo para poblaciones más pobres, ¿no? ¿Y cómo contornar esa situación? ¿Cómo resolver esta situación? Es con producción nacional. Es
a produção nacional propicia aumento de oferta a preços acessíveis e para incorporar essa tecnologia de forma rápida, não, é necessário ter a transferência de tecnologia. E estamos conseguindo esse tipo de trabalho de transferência de tecnologia, de novas tecnologias de produção, de novos produtos, utilizando poder de compra do Estado brasileiro. Poder de compra. Não? Este poder de compra é fundamental para poder negociar novas tecnologias com esses laboratórios. Não? E, é claro, o Brasil faz inversões em desenvolvimento tecnológico, em investigação e tudo, mas muito pouco comparando com aquelas inversões que fazem países desenvolvidos. Não? E temos também entraves burocráticos completos, complexos, não? Entraves administrativos, legais, e mala gestão, muitas vezes, que retardam o desenvolvimento tecnológico autóctono. Não? E para dizer que desenvolvimento tecnológico é multidisciplinar, longo prazo de maturação, necessita alta inversão, com um retorno muito incerto. Então, essa atividade de desenvolvimento tecnológico tem que ser apoiado diretamente pelo governo para poder continuar, não? Outro? Então, eu digo que é responsabilidade do Estado a regulação desse setor. A atividade de produção é intensa base científica e tecnológica, então, que é fundamental haver uma forte capacidade de investigação, de desenvolvimento e inovação em país para poder ter lá bases para seguir, não? E digo que na nossa Constituição de 1988 habla que a saúde, o governo compete, além de outras atribuições, nos termos da lei. Controlar, fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse pela saúde, e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos estratégicos para a saúde. Isso está em nossa Constituição. Outro? Aí, é somente para mostrar que existem múltiplas etapas para desenvolver uma vacuna ou um imunobiológico. E cada etapa tem exigências específicas em instalações, em equipes, em procedimentos. Não? Tem que ter boas práticas de fabricação todas cumpridas, senão não se pode desenvolver uma vacuna. Outro? Ou qualquer imunobiológico. E digo, em Brasil temos uma área de várias áreas com grandes lacunas e com isto torna esse desenvolvimento tecnológico em país muito difícil, não? Porque dependemos de produtos certificados, dependemos de instalações com boas práticas para incluso investigação, desenvolvimento tecnológico e para produzir produtos para estudos clínicos, não? É necessário ter boas práticas, aplicação de boas práticas de fabricação e temos muito poucos laboratórios com essas condições. E a longa duração, 10, 20 anos, com alto risco, não? E outro? Então, nosso desafio em la produção, desafios e challenges em la produção, não? Que temos que ter sustentabilidade econômica e tecnológica. E para isso, é necessário ter alta produtividade e alta competitividade. Ok? Não? E considerar que é necessário ter inversões elevadas para ter sempre
las instalaciones modernas con la manutención y tener las buenas prácticas de fabricación aplicado, ¿no? Y tener recursos humanos calificados, especializados en desarrollo tecnológico y producción, que es diferente de investigación, ¿no? Son cada uno de estos tiene una calificación especializada, ¿no? Y pensamos que es necesario también fortalecer la prospección tecnológica en biológico para saber qué lado, cómo está caminando esta área, ¿no? Y garantía de continuidad de fornecimiento de esos productos de insumo estratégico al Ministerio de Salud, ¿no? Y para esto es necesario fortalecer las políticas públicas para esta área, ¿no? Porque viene gobierno, cambia políticas y no se puede tener cambios de políticas porque esta es una área que necesita de longo término, longo tiempo para maturación. Otro. Y tenemos también que disminuir la complejidad burocrática, los entraves administrativos, jurídicos, legales de los laboratorios productores. Y nosotros estamos trabajando en una transformación de ese marco legal de nuestro laboratorio Biomaguinhos en una empresa pública para buscar facilitación en cuestiones administrativas y cuestiones burocráticas ilegales, ¿no? Y también fortalecer el uso de poder de compra para ampliar acceso a producción de ese producto estratégico. Otro. Y digo, no, es nuestro caso, ¿no? Tenemos un nuevo paradigma, necesitamos un nuevo paradigma en la política de innovación y gobernanza gubernamental. Y hablamos que el gobierno es necesario fortalecer y crear un efectivo plan estratégico nacional en investigación, desarrollo tecnológico e innovación en inmunobiológicos, en vacunas e inmunobiológicos en general, ¿no? Y tener una sustentabilidad de financiación gubernamental para trabajar en esta área. ¿Otro? Entonces, pero en todo esto hay también que pensar que nosotros enfrentamos otros desafíos muy grandes en esa área en vacunas, porque tenemos una queda de cobertura vacunal. No solamente en Brasil, es un problema global, pero y tenemos que trabajar esto para continuar en nuestro camino de fortalecer esta área en el país. ¿Ya? Antes de terminar, me gustaría de decir que Chile ya fue un país que tuvieron experiencia muy grande en investigación, desarrollo y producción de vacunas, ¿no? Es decir, que Chile desarrolló una vacuna de forma autóctona, vacuna contra rabia de Fuenzalida Palacios, fue utilizada en toda la región de las Américas para eliminar la rabia urbana, ¿no? Fue utilizada para control de rabia en centros urbanos, utilizando esta vacuna en los caninos y también en humanos, ¿no? Es claro que ahora toda esa tecnología se está evolucionando para cultivo celular, y no se utiliza más esa tecnología. Pero dice que el Instituto de Salud Pública de Chile fue un instituto muy importante en esta área, en la región. Y esperamos que ustedes, ¿no?, recuperen todo este procedimiento que en un
En época pasada, Chile ya desarrolló aquí en la región de las Américas. Obrigado, gracias y obrigado por escucharme. Doctor Jova, tremenda charla, o sea, una cantidad de mensajes muy importantes desde lo estratégico hasta lo más práctico que yo creo que tenemos que considerar en el país. Usted lo dijo muy bien, la vacuna fue en salida a Palacio, era una vacuna que había desarrollado el país hace bastante años. Y además, en el entorno de hoy en día, considerar muchas otras variables como la vulnerabilidad a no tener instalaciones propias, inversión de largo plazo, cambios permanentes, las políticas de gobierno que afectan a estos proyectos de largo plazo y alto riesgo, son todo drivers que estamos analizando el día de hoy. Así que le quiero agradecer mucho por su tiempo y por habernos acompañado, y lo quiero invitar a que nos espere un segundito para la ronda de preguntas, porque su experiencia nos va a servir mucho también para clarificar también algunos conceptos que están apareciendo en las dudas de los asistentes. Le reitero el agradecimiento, doctor, y estamos en contacto para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Como decía el doctor Jova, hay una parte que es fundamental en el área de desarrollo de vacunas. Él mencionó el rol importante que tuvo el ICP en su momento en el área de producción, pero también está todo el área de regulación. Ya vimos que no es solamente hacer investigación, sino que también hay capital humano especializado en el área de producción. Y por lo tanto es un driver de análisis fundamental. Y para eso hemos invitado, estamos muy complacidos de darle la bienvenida al director subrogante del Instituto de Salud Pública, el señor Heriberto García. Heriberto es químico farmacéutico de profesión, es magíster en políticas públicas, tiene múltiples diplomados en especialidad en torno a esta área y tiene una trayectoria muy destacada de servicio público en el área farmacéutica. Así que, Heriberto, nuevamente te agradezco por haber aceptado la invitación y te escuchamos. Ahí sí. Falta desmutear. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Estuve muy atento a las presentaciones anteriores de Instituto Casara y del doctor Akira Joma, y es muy interesante lo que ellos muestran, y yo creo que va en concordancia con lo que acá voy a empezar a presentar. A ver, esto es... Ahí debería estarse viendo la presentación, si me pueden confirmar, sí, ahí se confirma que se ve perfecto. Bueno, voy a enfocarme al rol del ICP en pandemia y el subtítulo de esto está puesto en la lógica de una adaptación y un desafío que se presenta en esto. A ver. El primer desafío era poder pasar las diapos. Bueno, lo primero es comentar que el control sanitario del Instituto de Salud Pública está basado en, primero, todos los productos farmacéuticos, y ahí están los decretos que están en vilo, digamos, en relación. Están los productos cosméticos, los dispositivos médicos, los elementos de protección personal, los desinfectantes y plaguicidas de uso humano y el Laboratorio Nacional de Control de Acreditación, ¿cierto? El Laboratorio Nacional de Referencia de Biomédico. Estas son las áreas que el Instituto de Salud Pública tiene que resguardar y cuidar en salud. Así, en lo que hemos tenido que trabajar de manera firme como instituto en esta pandemia ha sido el diagnóstico de tamizaje, en este sentido los PCR, los test rápidos y nuevas metodologías de análisis. Una investigación importante donde hemos hecho una investigación en genoma de virus, estudios clínicos. Hemos aprobado ya 2 estudios clínicos de vacuna y alrededor de 5 estudios clínicos de tratamientos para COVID. Hemos desarrollado nuevas metodologías de análisis para investigar otras formas, por ejemplo, de tomar un PCR sin reactivo, de tomar PCR con saliva en vez de hisopado, etc. Además de una investigación epidemiológica importante de los virus, donde se ve que el virus de influenza, por ejemplo, en Chile estuvo casi nulo comparado con la situación de COVID. Y lo mismo también en la investigación de genoma de virus, donde hemos detectado diferencias, ¿cierto?, de variantes de linaje. Por otro lado, en prevención estamos muy vinculados con lo que es los registros de alcohol gel, los registros desinfectantes, los registros de elementos de protección personal y todos los comunicados y alertas que se hacen sobre el uso correcto de productos. Y aquí
Es muy importante que habitualmente se esté mirando las páginas de las agencias reguladoras, en este caso en Chile, la agencia ISP, de manera tal de que la gente esté al tanto de las diferentes alertas que se están dando de falsificaciones de productos de baja calidad y de situaciones que ameritan cambios. Por otra parte, en tratamiento hemos tenido que hacer un rápido esquema de cambios de medicamentos, síntomas de síntomas de COVID, como también los medicamentos que se ocupan perdón, como sedantes para los ventiladores mecánicas. También hemos estado muy presente en alerta de uso correcto de medicamentos, en autorizaciones excepcionales de nuevo tratamiento, y ahora estamos trabajando en autorizaciones excepcionales de posibles vacunas que podríamos tener para el COVID, y además de agilización de registros sanitarios. Lo que les explicaba sobre el Laboratorio Nacional de Referencia, tenemos más de 1,000 test que hacemos de PCR y analizamos acá en el laboratorio, un estudio de genoma de SARS-CoV-2 que salió presentado en su momento. Hemos tenido bastante capacitación que le hemos hecho a los laboratorios, estamos haciendo bastante supervisión, además de seguir trabajando en histocompatibilidad, que es para los trasplantes, ¿cierto?, y sobre VIH y tuberculosis, que tenemos que estar súper pendientes de cómo van apareciendo casos que hay que hacerle seguimiento. Los estudios de circulación viral, entre ellos se mencionó el tema, por ejemplo, de la rabia. Las técnicas de PCR, detección específica de virus a través de la ampliación de este, y como técnica para confirmar el caso positivo o negativo, y la secuenciación genética para detectar una región específica del virus. En general, nosotros tenemos bastante genotipo G, que es el que está presente casi todo Chile, a excepción de Maule y de Antofagasta, donde se presenta más otra variante. Pero esta variante G tiene bastantes subvariantes, y eso es lo que generalmente genera cierta discusión con respecto a mutaciones. Yo de verdad decirles que estamos muy similar a los virus que se... que han estado en toda Latinoamérica, en Europa y en Asia. Por lo tanto, no podríamos decir que hay una mutación, sino que sí hay cambios de variante, pero que son las mismas que incluso se están presentando en otros países. Tenemos hoy día ya más de 145 laboratorios de PCR en el país, todos bajo el alero de ISP. Nosotros estamos en constante supervisión de estos, mediante también los laboratorios de referencia a nivel regional, y también tenemos un sistema de comunicación importante para detectar ciertas situaciones, como por ejemplo alta positividad en un laboratorio contra otro. En esto las universidades han sido súper importantes, porque ellas han también se han adaptado y han estado muy presentes en esta tecnología de PCR. Por otra parte, estamos presentes en la red de referencia internacional de laboratorios de salud pública, presentando nuestros estudios de genoma y capacitando también a otros laboratorios de Latinoamérica para la técnica PCR. Este es el estudio de aislamiento, lo que les decía yo, que efectivamente la región de Antofagasta y Maule es donde la cepa S es la que más se presenta, versus la situación de las otras, donde hay una, la mixtura de la región metropolitana que era innegable. Aquí está el aeropuerto internacional. Y por otra parte, el hecho de que en general estos puntitos azules son la variante G, que es la que está presente en todo el país. Este es el esquema de las muestras procesadas de PCR, donde ustedes pueden darse cuenta de que en un momento acá bastante positividad en los meses de junio-julio, y que hoy día ya vamos disminuyendo bastante la positividad de PCR en Chile. Y esto es indudable a propósito de lo que se hablaba del brote, y por lo tanto lo que hoy día hay que evitar del rebrote. Lleva más de 150 muestras ya procesadas, 150.000, y tenemos una positividad hoy día alrededor del 4%.
por cosméticos, la autorización de modificación de líneas de producción, la autorización de modificación de línea de producción tanto en laboratorios de productos farmacéuticos como en empresas que no son precisamente del ámbito farmacéutico ni de cosmético, donde hemos tenido que hacer ciertas adaptaciones y capacitar a empresas de alcohol, por ejemplo, las pisqueras, donde hemos tenido que capacitar con respecto a cómo hacer un alcohol gel para evitar el desabastecimiento que existió en algún momento. Hoy día ya no hay desabastecimiento de alcohol gel y eso fue un trabajo que se hizo muy en lo público-privado, que es muy importante destacarlo. Y ahí está lo que se mencionaba con respecto al instructivo de eso. Lo mismo con desinfectantes. También con desinfectantes hubo que hacer autorizaciones de emergencia y un gran trabajo con respecto a autorizar ciertas empresas que nuevas en este rubro, también con alta agilidad para evitar desabastecimiento de desinfectantes. Y lo mismo con elementos de protección personal. En un momento Chile estuvo, al igual que todo el mundo, con un desabastecimiento importante de mascarillas y eso implicó que tuvimos que hacer registros provisorios de fabricantes e importadores que hoy día estamos regularizando de manera tal de evitar la falta de la calidad de los productos. En dispositivos médicos ya tenemos listado de los test rápidos con validación y certificación internacional. Hoy día tenemos los test de anticuerpos y los test de antígenos y se explica muy bien la diferencia entre uno y otro y cuál es la utilidad que tienen en relación al test de PCR. Esto es muy importante porque un PCR actualmente debe costar alrededor de 90 mil pesos en términos de costo. Para el usuario, dado los acuerdos de FONASA, baja 25 mil, pero el costo real es de 90 mil, y eso implica un alto costo para el país. Entonces, empezar a probar otro tipo de testeos masivos, como test de antígeno, que detecta ya la presencia de un antígeno de COVID alrededor del tercer día, cuarto día, nos permite generar un ahorro importante y tener una trazabilidad mayor. Estamos muy vinculados a la tecnovigilancia, sobre todo la tecnovigilancia durante este año de ventiladores mecánicos, que fue un tema no menor. Y, por otra parte, tenemos una complementación de trabajo importante con la FDA, ANVISA, INVIMA y ANMAT en materia de la tecnovigilancia y de los testeos rápidos, dispositivos médicos testeos rápidos. Así que estamos con arduo trabajo ahí y estamos creando una agencia de innovación y desarrollo para justamente también ir mejorando también lo que tiene que ver con la conformidad de los dispositivos médicos. Y en medicamentos, ahí tenemos una ardua tarea en términos de vigilancia sanitaria, de estudios clínicos, de farmacovigilancia y alerta a la ciudadanía. En las farmacias que tuvimos que generar instructivos de turnos de farmacia, instrucciones del uso correcto de medicamentos, tuvimos el caso de la hidroxicloroquina, que se dijo que era como la panacea y el medicamento de elección, y tuvimos que salir inmediatamente a hacer cambios de condición de venta y de recordarle a los colegas farmacéuticos la importancia que tiene el farmacéutico en la farmacia para poder ver recetas y tomar la decisión si corresponde o no entregar un medicamento a una persona que tomando hidroxicloroquina para COVID no demostrando nada versus una persona que necesita la hidroxicloroquina para el lupus eritematoso, que es la enfermedad para la cual está indicado. Y además de lineamientos generales que hemos tenido que dar a la industria en materia del cuidado de sus trabajadores, los protocolos de acción frente a evitar los contagios de COVID. En estudios clínicos tenemos en la actualidad dos estudios clínicos, como les decía, autorizados para vacuna, y tenemos alrededor de 5 estudios clínicos autorizados para tratamiento. Y en la vigilancia, lo más importante es que estamos vigilando el abastecimiento de los productos que la OMS han definido como esenciales en la pandemia, que principalmente son productos para el uso en ventilación mecánica, los medicamentos para evitar la tormenta citoquina y los medicamentos antes para tratar fiebre y dolor, que son los que en el fondo los síntomas previos, además del uso de corticoides y otros. Así, lo importante es que la autorización de uso de medicamentos siempre va a tener esta triada de la calidad, seguridad y eficacia,
La calidad definida por las normas y guías que están desarrolladas en nuestra normativa, lo mismo con la seguridad y eficacia, que nos lleva a los registros sanitarios, tanto ordinario como simplificado, y la posibilidad de hacer registro abreviado o acelerado, si es que cumple ciertas condiciones, permitir los registros de exportación para que la industria nacional pueda exportar también sus productos, y autorización de medicamentos sin registro sanitario en caso de emergencia, como por ejemplo el caso del COVID, donde hemos autorizado algunos productos para uso específico de emergencia de COVID, como el Abifavir en su momento. Hemos tenido que rechazar otros, como por ejemplo cuando se trató de ingresar interferón por la poca consistencia de seguridad que había, y sobre todo del uso de quienes se iban a ser responsables, porque en esto nosotros no nos perdemos. Un medicamento puede demostrar mucha eficacia, pero quien lo trae es el responsable de la seguridad de ese producto. Y por lo tanto, si quien lo trae no da la confianza para hacerse cargo de esa seguridad, nosotros tenemos que negar esa autorización excepcional de un producto sin registro sanitario. Porque si no, de verdad, el riesgo es para la población y eso es algo que nosotros no transamos. Este es el diagrama de flujo de los estudios clínicos para vacuna COVID-19. Donde el patrocinador es quien hace una solicitud primero a un comité de ética científico autorizado y acreditado por la Seremi de Salud de la región correspondiente para que le dé una aprobación de su protocolo desde el punto de vista ético y de seguridad general. Luego, nosotros como instituto hacemos un análisis del protocolo, de la calidad del producto que se va a investigar, de algunos antecedentes del estudio que están también en los... a nivel internacional, en las revistas internacionales, y generamos la autorización al patrocinador para empezar el estudio. Luego esto, el centro de investigador tiene que generar todo lo que significa el reclutamiento y los protocolos de reclutamiento para iniciar el estudio. Se espera que pase alrededor de menos de un mes, unas 3 semanas máximo, para que el patrocinador, el centro de investigación, parta el estudio. En este caso, se habla, comillas, del primer pinchazo, ¿cierto? Pero todavía tienen que llegar estas vacunas a Chile. Y frente a eso, se hace una vigilancia de parte de Instituto de Salud Pública, en conjunto con la red de centros de investigación que están a cargo de la investigación de la vacuna indicada, y se genera un sistema, insisto, de farmacovigilancia muy activa para detectar reacciones adversas si ocurrieran. Las leves, o por ejemplo una fiebre moderada o un enrojecimiento de la piel, se manejan y se mantiene un estudio, y las graves ameritan suspensión de estudio hasta saber la razón de esa gravedad. Este es el esquema de las 5 vacunas que se están hoy día conversando, y aquí es súper importante comentarles que, claro, Sinovac es la vacuna que tiene la CoronaVac, que la vacuna Sinovac es la vacuna que tiene la metodología del virus inactivado, y por lo tanto es conocida como la vacuna que podría ser más segura. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que ya lleva tiempo y que en el fondo nos da a la comunidad científica bastante tranquilidad y seguridad comparado con el resto de las tecnologías que son más nuevas. En ese sentido, la de Johnson & Johnson, la de Janssen, es un adenovirus humano, al igual que la de CanSino. La diferencia que tiene Janssen y CanSino principalmente está dada por el tipo de adenovirus. CanSino ocupa el adenovirus tipificado 25 y Janssen el tipificado 5. Y eso obviamente genera una diferencia con respecto a la respuesta inmune. Pfizer, por otra parte, ocupa suerte de material genético que se inyecta en las personas, y la misma persona va a producir con sus células un pseudovirus que en el fondo va a generar esta inmunidad. AstraZeneca, por su parte, ocupa un sistema donde se ocupa un RNA inyectado en un adenovirus de chimpancé, de mono verde africano, y por lo tanto tiene otro mecanismo también de defensa, porque te inyectas un adenovirus que al no ser humano, tu cuerpo también va a responder con su sistema inmune. Todas estas vacunas han demostrado hasta el momento ser más o menos seguras con respecto a la fase 1 y fase 2, y están en su fase 3 en el mundo.
La fase 3, hoy día, lo único que tenemos como preliminar es que todas estas vacunas producen anticuerpos, pero todavía no sabemos si estos anticuerpos producen toda la inmunidad necesaria y cuánto tiempo de inmunidad se genera. Frente a eso, uno no podría decir que la fase 3 está terminada. Y por lo tanto, cuando se escucha y se dice que la fase 3 va a estar terminada en un mes más, dos meses más, yo les diría que eso no es correcto. Lo correcto decir es que van a haber resultados preliminares recién de la fase 3, y que en el fondo lo que estamos teniendo en este momento es eso, saber que se produce un anticuerpo y que hay una inmunidad, pero no sabemos cuánto. Es importante esperar al menos un año para poder tener la tranquilidad y seguridad de que tiene una inmunidad que vale la pena vacunarse. Ahora, entre riesgo y beneficio, lo más probable es que tanto Chile como el resto del mundo nos avancemos y arriesguemos esta eficacia en la lógica de decir, oye, apostemos a una vacuna que ya tiene su fase 2 terminada y su fase 3 avanzada. ¿Por qué? Porque finalmente en una pandemia no vamos a esperar un año o dos años para tener todos los resultados y definitivamente encontrarnos con tanta espera. Pero lo que sí no podemos transar la agencia reguladora, no solo la chilena, sino a nivel mundial, tiene que ver con la seguridad del producto. Y en ese sentido, vamos a ser muy estrictos con la calidad de la fabricación y la seguridad. Estas son las agencias de nivel 4, al nivel que estamos como ISP, y por lo tanto es a lo que nos podemos comparar. Y ahí está la FDA, ahí está FEPIS, SECMET de Cuba, INVIMA de Colombia, Health Canada. Y esto es muy importante porque el ISP está a ese nivel, y eso hay que destacarlo porque es parte de nuestro backup. Y esto nos permite generar un reliance importante, es decir, tener un sistema de contrapeso que nos permite decir que nuestras normas GMP son aplicables en otros países y que las normas GMP en otros países son aplicables en Chile. Por lo tanto, si las vacunas vienen de estos países, ya con ciertas autorizaciones, a nosotros nos da cierta tranquilidad también para avanzar y ser más rápidos en este reconocimiento y aceptación entre las partes. Hay un marco legal que nos permite esto, que está relacionado con las buenas prácticas de manufactura, los tratados internacionales, los reconocimientos de la agencia nivel 4 a nivel de OPS. Por lo tanto, en ningún caso no hay un marco legal que permita avanzar y ser bastante rápido con respecto a la autorización de vacunas. Desafíos que tenemos, por cierto, y aquí nosotros estamos publicando en estos dos links, en la página web del ISP hay dos links, uno vinculado a coronavirus general de todo el estado de Chile y uno particular que son solo notificaciones nuestras de COVID-19 que están ahí marcados abajo en el lado derecho de la pantalla y que permite ingresar a diferentes áreas que están los listados de test rápido, los listados de laboratorios que están autorizados para hacer COVID, o sea, PCR, etc. Ahí está toda la información más detallada de lo que estamos trabajando en COVID y es lo que es vinculante también a toda la red internacional de agencias reguladoras para tratar el COVID. Quiero terminar mencionando que todo esto es muy importante en la lógica de tener equipos de trabajo y de alguna manera mencionar que quienes creemos en el liderazgo creemos que las crisis son para adaptar cambios y generar cambios importantes en las instituciones que sean para mejorar. En ese sentido, hay una claridad, tenemos una pandemia, hay desconocimiento de la pandemia. Yo creo que ninguno de los asistentes que está aquí en este foro ha participado alguna vez en una pandemia. Esta es nuestra primera pandemia y por lo tanto eso nos genera temor e incertidumbre. Pero eso no nos puede dejar detenidos y tenemos que adaptarnos y replantear. Y todos estamos replanteando nuestras diferentes actividades, nuestras diferentes formas de trabajar. Y con eso estamos avanzando. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad, hay nuevos desafíos regulatorios que tenemos que trabajar, hay nueva colaboración y exposición de todos los actores. Hoy día las universidades han estado muy vinculadas a la investigación de manera potente en COVID y eso hoy día corresponde que nosotros como instituto también estemos liderando esto para que haya coordinación
y no se repitan trabajos, cuando en el fondo podemos llegar a un trabajo único que permita ordenar un poco la situación a nivel, por ejemplo, de los testeos de saliva, por ejemplo. Y por lo tanto tenemos un aprendizaje importante que hacer y yo me quedo con eso, con ese aprendizaje. Yo creo que estamos en una situación privilegiada los que nos toca hoy día estar a cargo de instituciones tan importantes como incluso la pública, porque finalmente nos toca nada más ni nada menos que quedar como parte de la historia de quienes estamos hoy día en el aprendizaje de trabajar en una pandemia, trabajar con presión. Muchas gracias por la invitación y espero que haya quedado claro los puntos que se explicaron. Sí. Heriberto, de nuevo, agradecerte la participación, el recorrido que nos hiciste. Yo creo que para todos, probablemente los que estamos en este foro, conocemos el importantísimo rol que tiene el ISP, pero escucharlo de ti, del director, lo que están haciendo y la manera en que se están adaptando a los cambios importantes, me quedé con un mensaje súper interesante, lo que mencionabas de esta unidad para ver la regulación de devices y los desafíos que ha implicado para usted, sobre todo considerando la seguridad para los pacientes. Así que te reitero el agradecimiento. Sé que estás con mucho reunión y demandas, pero por favor, espero que te puedas quedar hacia la ronda de preguntas hacia el final. Ya terminé lo que tenía entre medio, así que estamos aquí. Excelente. Gracias, Heriberto. Gracias a ti. Vale. Bueno, ahora tenemos la última presentación, la va a hacer el vicerrector Flavio Salazar, que nos va a contar cómo está mirando la universidad. La universidad está apuntando alto con este desafío de un centro nacional de producción de biológicos y vacunas. Probablemente todos los que están en este chat conocen a Flavio, pero Flavio es el vicerrector de la universidad, es director alterno del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia, ha trabajado muchos años en tema de vacunas terapéuticas contra el cáncer y una voz autorizada para contarnos no solo desde el punto de vista científico, sino también institucional, qué es lo que podemos esperar de esta iniciativa de la universidad. Así que Flavio, gracias de nuevo y te escuchamos. ¿Aló, me escuchan? Sí, se escucha. Ya, voy a compartir mi presentación. ¿Se ve, no? ¿O no estoy seguro? Se ve, pero tienes que ponerla en modo presentación. Ahí se ve. Ahí está. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a nombre de la Universidad de Chile y de la Vicerrectoría de Investigación a todos los, digamos, presentadores, de expositores que hoy día nos han entregado una serie de información que es muy valiosa para iniciar esta conversación que yo creo que tiene una connotación de esfuerzo país, ¿ya? Y es por esto que nosotros hemos, desde la Universidad de Chile, a través de la iniciativa del rector Vivaldi y a través de la unidad de innovación de la Vicerrectoría de Investigación, hemos estado trabajando en generar una discusión para poder avanzar hacia una propuesta que de alguna manera implique el poder generar capacidades dentro del país para abordar con una mayor, digamos, eficiencia, eficacia, los desafíos globales que vienen en temas de salud pública, ¿no es cierto?, como es el caso de la pandemia. Y es por esto que hoy día yo quiero, de alguna forma, socializar una discusión que queremos implementar, impulsar en el país respecto a la necesidad de poder avanzar hacia un centro de producción de biológicos y vacunas como una forma de insertarnos en una cadena de valor internacional. Generalmente, nosotros cuando estas discusiones se plantean, aparecen muchas veces los prejuicios y descartar o abanderarse resulta como fácil. Y yo creo que en este momento es un momento de generar evaluaciones profundas y serias respecto a lo que fue nuestra historia, lo que es nuestro presente y lo que nosotros queremos construir como nuestro futuro en el tema de las capacidades de nuestro país para poder avanzar en los temas de incorporar el conocimiento, la ciencia, a un modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, que sea mejor y más inclusivo al que hoy día hemos logrado. Entonces, los contenidos de mi presentación van a partir con una pequeña historia, un resumen muy, muy pequeño de la producción de vacunas en Chile, a exponer un poco las megas tendencias tecnológicas globales en innovación biomédica,
porque sirven como ejemplo de a dónde avanzar o de dónde perspectivar. Está el tema de la producción de vacunas locales, ¿no es cierto?, como una necesidad estratégica del país, y modelos de asociatividad comparables. También queremos presentar, ¿no es cierto?, cómo podemos avanzar a estudios de preinversión que nos permitan dejar atrás los prejuicios y establecer responsablemente si es que realmente tenemos capacidades o no tenemos capacidades o voluntad política para poder avanzar en un proyecto de este tipo, antes de plantearnos que esto es imposible o plantearnos que esto tiene que hacerse sí o sí. La discusión tiene que basarse en evidencia y eso es lo que hemos tratado de ir de alguna forma recolectando a través de discusión, de la revisión de la historia y también, como lo estamos haciendo hoy día, de la, digamos, discusión de la experiencia internacional, sobre todo la más cercana a nuestra realidad, como es la realidad de los países del cono sur o de Sudamérica. Bueno, no sé si todos lo saben, pero la ciudadanía no lo sabe. Estoy completamente seguro que muy pocos lo saben, que Chile durante por más de un siglo, fabricó vacunas y, digamos, sueros para muchas enfermedades. Este es un estudio de la revista del Instituto de Salud Pública, donde se hace una especie de, digamos, evaluación de esa historia y que, en el fondo, yo he recopilado para poder entregársela a ustedes como una forma de plantear de que nos está planteando una iniciativa desde cero. O sea, no es algo que nunca se haya hecho, sino que es retomar algo que existía hasta el año 2005, como vamos a ver más adelante. Como les decía, las instituciones del Estado que fueron protagonistas de este proceso de generación de vacunas, ¿no es cierto?, por orden cronológico fueron primero el Instituto de Vacuna Animal Julio Besnard, el Instituto de Higiene, el Instituto Bacteriológico y finalmente el Instituto de Salud Pública. Durante diferentes etapas de la historia de Chile se han encargado, ¿no es cierto?, de generar sueros y vacunas para poder producir inmunización de la población en Chile. Es más, yo creo que si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la cultura de nuestro país, el tema de las vacunas está muy, muy asociado e integrado a la mentalidad de la población chilena. Todos nosotros, toda nuestra población está inserta dentro de un programa de vacunación que lleva muchas décadas y que en el fondo han generado una credibilidad de la necesidad de vacunarse, ¿no es cierto?, que probablemente no exista por igual en todas partes del mundo. En Chile, las mamás, ¿no es cierto?, tienen una cultura de vacunar a los niños y eso ha tenido impactos de largo plazo. O sea, hoy día que Chile tenga una expectativa de vida que supera incluso a la de Estados Unidos, se debe a la eliminación de todos estos elementos de mortalidad infantil, ¿no es cierto?, a partir de las campañas nacionales, esfuerzos nacionales en contra de la desnutrición y contra y a favor de los programas de vacunación e inmunización. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta porque de alguna forma avalan esta tradición que tenemos en Chile. En el año 1887, el Instituto de Vacuna Animal, ¿no es cierto?, que funcionaba en Quinta Normal, fabricó la primera vacuna antirrábica de uso veterinario y lo hizo durante muchas décadas, hasta el año 1938. ¿Ya? También en el año 87 comenzó a fabricarse el suero antivariólico en el mismo instituto hasta el año 1929. Entonces, ha habido etapas en la historia donde Chile ha tenido ciertas capacidades para poder responder y eso se ha mantenido durante muchos gobiernos transformándose en programas, digamos, estatales o programas nacionales que se mantienen independiente de los gobiernos que sean en algún momento determinado. A partir de la creación del Instituto de Higiene, en el año 1892, comienza la investigación y el desarrollo de nuevos sueros, como el caso del suero de la tuberculina. Y la producción de vacunas aumentó con la creación del Instituto Bacteriológico, ¿no es cierto?, para vacunas bacterianas como virales, como por ejemplo la vacuna contra la escarlatina y otras enfermedades o infecciones bacterianas como gonorrea, producidas por el estafilococo, la Escherichia coli y el Haemophilus ducreyi. Además, la vacuna contra la peste bubónica o peste negra, producida en la bacteria Yersinia pestis. Otro ejemplo relevante corresponde a la vacuna antituberculosa conocida como BCG,
que comenzó a fabricarse en el Instituto Bacteriológico en el año 1953, y que tiene impacto incluso hoy día, porque han habido incluso algunos estudios que no han sido confirmados, pero que de alguna forma denotan cierta relevancia, de que las poblaciones con alguna protección de BCG pudiesen desarrollar algún tipo de respuesta inespecífica más potente que otro. Aunque, como les digo, eso han sido observaciones estadísticas, pero que no han sido confirmadas. Pero de todas formas, lo que uno quiere recalcar es que ha habido iniciativas que han durado durante muchas décadas para poder generar, ¿no es cierto?, protección a la población. Y también quiero mencionar que han habido investigadores, ¿no es cierto?, que han no solamente producido, sino que han desarrollado vacunas, como la vacuna antirrábica de uso veterinario, que se hizo entre el 54 y el 59, y se fabricaron acá en Chile hasta el cierre del centro de producción de vacunas en el ISP el año 2005. Este cierre se produce por una decisión, digamos, primero quizá un dejar hacer, o sea, en el fondo el avance de la ciencia y la tecnología hacía necesario una, digamos, reinversión, una modernización de las capacidades internas para poder ponerla a la altura de la nueva, digamos, generación de vacunas, y eso no se fue haciendo, y en un momento determinado diversas visiones, ¿no es cierto?, plantearon de que ya era hora de que Chile dejara de hacer vacunas porque era más fácil de alguna manera adquirirlas internacionalmente. Pero al momento de terminarse esa producción, habían a lo menos 8 vacunas que se estaban produciendo en nuestro país. Ahora, en la perspectiva de la pandemia, uno puede entonces preguntarse realmente si Chile puede, o los países pueden tener una dependencia absoluta internacional de la provisión de estas vacunas, que pueden ser esenciales para el desarrollo, no solamente para la salud, sino para el desarrollo socioeconómico de los países, como que ha demostrado en esta pandemia. Ahora, ¿qué hay en las megatendencias globales en investigación e innovación? Bueno, hay varios polos de desarrollo. Ustedes saben que estamos en un proceso, ¿no es cierto?, de salto científico muy importante, revolucionario, en temas como la inteligencia artificial, la salud digital, el diagnóstico in vitro, pero también está la farmacéutica y la biotecnología regenerativa, la alimentación funcional, y particularmente un ejemplo que es interesante poder observar está el reordenamiento que se ha producido en el mapa biomédico con la explosión de ciencia y tecnología en países asiáticos, particularmente en China, que se ha transformado en un país, digamos, líder, que ha venido de alguna forma a sumarse a las capacidades de los centros occidentales, ¿no es cierto?, más desarrollados. En el tema, digamos, de mercado, pensando en cuántos fondos o cuántos intereses económicos se mueven, tenemos que decir que la farma y la biotecnología son de los sectores que más impacto tienen en la economía global. Y también existen otras, especificidades, digamos, de la medicina, que también hacen un aporte importante. Por lo tanto, es un sector muy dinámico, pero también muy concentrado, y ese es uno de los elementos que hay que discutir, porque de alguna u otra forma las nuevas, digamos, capacidades han ido concentrándose, generando, digamos, barreras de ingreso que son importantes por los montos de inversión que hay que tener para poder llegar a ser una competencia, pero mirándolo esto solamente desde un punto de vista de mercado, ¿ya? No mirado desde la perspectiva de las necesidades, de los intereses nacionales de los estados, sino que desde el punto de vista de los mercados propiamente tal. Pero esta visión puramente mercantilista, cuando se produce una pandemia, como la que tenemos hoy día, se desafían, porque el interés nacional se pone por encima incluso del interés, digamos, de mercado. Porque el tema de esta pandemia, como decía anteriormente, no solamente afecta el punto de vista de un interés sanitario, sino que en el fondo genera un impacto en el crecimiento de la economía, en la empleabilidad, ¿no es cierto?, en la salud mental de la población, y eso genera un desafío muy importante hacia los estados y hacia sus gobernantes. Y eso ha hecho que se replantee a nivel global la necesidad de descentralizar y generar capacidades en cada una de los países, no sé, o cada una de las regiones, con el fin de poder dar respuesta mucho más dinámica a las amenazas que podamos estar enfrentando en los próximos años, en las próximas décadas, ¿ya?
Y entonces eso nos ha planteado a nosotros el poder discutir o poner dentro de la agenda de la discusión la necesidad de generar capacidades de producción de vacunas, de agentes, digamos, biológicos que permitan de alguna forma insertarnos en una mirada que sea global, ¿ya? Entonces, primero hay una urgente necesidad de vacunas globales para otra enfermedad, además del COVID, por la malaria, el HIV, la tuberculosis, ¿no es cierto? Y también cuando son pandemias que afectan a toda la humanidad, existe una necesidad de capacidad instalada para poder generar producción y distribución de las soluciones que se puedan ir desarrollando. Las aplicaciones digitales, la manufactura avanzada y los sistemas inteligentes están permitiendo que países en vías de desarrollo generen sistemas de producción modulares específicos, de menor costo. O sea, ya no es necesario que uno pueda, que tenga que pensar establecer un centro gigante, ¿no es cierto?, que integre todos los elementos que están asociados a la producción, investigación, desarrollo, digamos, fabricación de biológicos y vacunas, sino que uno puede ir, de alguna forma, estableciendo módulos productivos que se pueden ir integrando no solamente nacionalmente, como por ejemplo tenemos este proyecto que se está proponiendo en la Universidad de Antofagasta de Fill and Finish, ¿no es cierto?, que es el envasar la vacuna, ¿no es cierto?, en un centro determinado, sino que también poniendo capacidades de escalamiento, ¿no es cierto?, donde nuestros científicos puedan ir probando nuevas capacidades que puedan ser después escaladas incluso en forma global. También existen una serie, para poner a la discusión, una serie de organizaciones de manufactura, ¿no es cierto?, que por contrato, en los países desarrollados y que están tomando protagonismo propio, no solamente como proveedoras de fármacos, sino que nuevas plataformas de producción, ¿ya?, que puedan ser adaptadas a los diferentes países. Y países pequeños como Chile deben considerar niveles de integración regional, y es por eso esta discusión que hemos tenido con nuestros colegas y hermanos, ¿no es cierto?, de la República Argentina y de Brasil, ¿no es cierto?, donde existe una serie ya de interacciones que si bien son embrionarias, pueden ser importantes puentes de ir construyendo, ¿no es cierto?, un desarrollo sostenible integrado. Hay iniciativas nacionales que han ido conversando tanto con Brasil como con Argentina para poder ir transfiriendo tecnologías, en este caso, por ejemplo, que me compete directamente, vacunas contra el cáncer, ¿no es cierto?, contra melanoma, que se están produciendo en Argentina y que van a ser probadas en estudios clínicos en Brasil. Ese tipo de iniciativas creo que son, hay que contemplarlas con mucho detalle porque pueden ser una solución para un problema que siempre se nos plantea, que es que la población chilena es tan pequeña que no constituye un mercado, digamos, que fuese de interés para poder instalar este tipo de iniciativas. Por lo tanto, la mirada más bien regional puede ser interesante. Vemos en esta figura también existen oportunidades y urgencias, y el SARS-CoV es uno de los que cumple con los mayores, digamos, niveles tanto de urgencia como de oportunidad, y es por eso, como decía muy bien Humberto, ¿no es cierto?, Chile se ha tenido que, de alguna forma, estresar para poder responder con las capacidades un poco mermadas que hemos tenido durante las últimas décadas, ¿no es cierto?, a una exigencia mucho mayor. Yo creo que la calidad de nuestros profesionales, de nuestros científicos y de nuestros, digamos, administrativos tiene que reflejarse en iniciativas que sean contempladas como de interés nacional. Y lo otro es lo técnico. Y allí es importante, yo no voy a explayarme mucho en esto, pero también antes de tomar decisiones uno tiene que hacer apuestas, tiene que de alguna manera establecer riesgos, intereses, necesidades para establecer plataformas específicas que nos permitan posicionarnos en alguna de estas. Acá ustedes pueden ver una serie de procesos, ¿no es cierto?, de producciones, de vacunas que tienen diferentes plataformas y que algunas de ellas, si bien son complementarias, otras son totalmente independientes. Por lo tanto, lo que uno tiene que en algún momento evaluar es cuáles son o cuál es la plataforma más cercana a las capacidades que tenemos, tanto tecnológica, de inversión, como de capital humano. Es muy importante que allí, en esa discusión, participen expertos de diferentes
digamos, disciplinas, desde la salud pública, la medicina, la biología molecular, pero también de la economía, ¿no es cierto?, de la ingeniería, etc. Y separar de una manera, digamos, mucho más detallada las diferentes necesidades y exigencias que tiene cada una de las etapas en el proceso de producción de vacuna, que van desde la propagación, aislar el antígeno, la purificación, la formulación y el empaquetamiento. Todos estos tienen requerimientos que son distintos y que en el fondo permiten que uno, de una manera, digamos, cartesiana, pueda dividir el proceso para poder afrontarlo en diferentes etapas en un proyecto de largo plazo. Porque lo que estamos hablando acá y lo que estamos proponiendo no es una solución para la pandemia de hoy día, una solución para mañana. No tenemos esa ingenuidad. Lo que nosotros queremos es establecer capacidades para las próximas generaciones. Y esto tiene que ser un proyecto de largo plazo, tal como los ejemplos que yo les di anteriormente. La necesidad de erradicación de la desnutrición fue una necesidad, digamos, un proyecto país que tomó varias décadas, y el de vacunación también. Finalmente, esto me lo voy a saltar porque son elementos que tienen que ver más técnicos, que creo que no son tan importantes, pero sí tomar en cuenta que nosotros estamos trabajando con los expertos, ¿no es cierto?, en los elementos, digamos, específicos, tecnológicos que se tienen que tener para poder abordar un proyecto de este tipo. No estamos solamente tirando un grito al vacío, sino que sabemos que tiene una complejidad y que existen experiencias internacionales muy, digamos, estudiadas, que nos van a permitir a nosotros establecer, por ejemplo, qué tipo de centro, qué tipo de inversión, qué niveles de inversión se requerirían para un proyecto determinado que como país decidamos abordar, ¿ya? Les puedo decir que en general nosotros pensamos que un proyecto que tenga inversión alrededor de los 50 a los 150 millones de dólares sería lo que pudiese ser interesante para un país como el nuestro, y no lo vemos como una barrera imposible, tomando en cuenta los costos que tiene una serie de gastos que tiene el Estado. Bueno, y como decíamos, no lo voy a decir esto, pero dentro de la experiencia internacional, Argentina, Brasil, ya han presentado, ¿no es cierto?, el avance que han tenido en generar sus propias capacidades, que creemos deben ser trabajarse para poder integrarse a las capacidades que podamos desarrollar en el futuro. Internacionalmente hay esfuerzos todavía muy importantes en generar nuevas capacidades en países desarrollados, pero también en generar capacidades descentralizadas en países como Ghana, por ejemplo, donde están intentando, ¿no es cierto?, generar capacidades de producción que puedan dar abasto para esta necesidad descentralizadora que tiene la producción, ¿no es cierto?, de vacunas y bioproductos. Y lo otro es que esto en Chile no es que no se haya ahorrado, o sea, se haya ahorrado al no tener un centro. Igual se produce un gasto, ¿no es cierto?, que aquí está establecido desde el 2015 en adelante, solamente cuantificado para 4 vacunas, ¿no es cierto?, donde estamos alcanzando casi en los últimos años 100 millones de dólares de gasto en compra de vacunas internacionalmente. Entonces, si bien es cierto, no se va a plantear jamás el reemplazar la adquisición internacional de vacunas, el poder generar capacidades propias se puede sumar y puede de alguna forma disminuir la dependencia internacional. Y el otro elemento que hay que tomar en cuenta es que se están venciendo, expirando una serie de patentes que van a permitir también el generar proyectos que son de interés de las farmacéuticas nacionales, digamos, productos alternativos que permitan, ¿no es cierto?, ser probados, pero que requieren capacidades de infraestructura y humanas que puedan permitir que esos proyectos se hagan realidad en el futuro. Entonces, los objetivos claves para terminar, pretendemos poder convencer al país de que asuma un proyecto de instalar infraestructura de desarrollo y manufactura de vacunas en Chile, promover, desarrollar, facilitar la comercialización de la industria de vacunas a través de la colaboración con el Estado, la academia, la industria y otras organizaciones nacionales e internacionales, aumentar el pipeline de vacunas en pruebas clínicas y uso clínico derivado de la investigación y desarrollo nacional. Existen vacunas que se están desarrollando en Chile contra diversas enfermedades y que, al no contar con plataformas tecnológicas de escalamiento, probablemente su implementación se ve mermada. También queremos crear valor en la economía, generando mayores experiencias, formación de capital humano y otros elementos que tienen que ver con el desarrollo del país, y proveer al gobierno ciertas capacidades que otorgan soberanía e independencia en situaciones como esta.
¿ya? También está el tema del empleo y el impacto que puede tener la economía, sobre todo cuando estamos planteándonos el modificar la matriz productiva y agregar capacidades, digamos, de conocimiento a la economía de nuestro país. Hay ejemplo, el proyecto de Laguna Carén es un proyecto que ya se está iniciando, está, como ustedes pueden ver ahí, el centro de alimentos que se está construyendo en Carén, el centro de la construcción también, que está bastante avanzado, y también existen otros proyectos nacionales de alta envergadura, como el laboratorio de computación de alto rendimiento, el centro interdisciplinario de investigación acuícola, está todo el desarrollo que hemos tenido en astronomía, que muchos de ustedes lo conocen. Finalmente, estos son los actores que hemos identificado y ahí está la colaboración internacional. Bueno, esto no va a estar disponible, pero son una serie de instituciones, empresas, Estado, que tienen que participar en una discusión de este tipo para viabilizarlo, y es un camino que es el que estamos considerando abordar para generar esta discusión de forma sistemática y llegar a una propuesta importante para el país. Bueno, y hoy día, quienes estamos trabajando en esto, bajo la rectoría del rector Vivaldi, bueno, en la vicerrectoría, y están una serie de expertos en diversas áreas de la investigación, que vamos en un proceso que queremos incluir a más actores, sobre todo de otras instituciones, de otras universidades, de otros, digamos, de la empresa privada y del organismo público, con el fin de establecer una propuesta que sea robusta. Eso era lo que yo quería decir hoy día. Disculpen si me he extendido, pero me parecía que era importante que nosotros pudiésemos transmitir en forma directa cuáles son las propuestas que estamos trabajando y que las estamos haciendo con mucha responsabilidad, pero también con mucho entusiasmo y urgencia, porque creemos que son necesarias e importantes para el país. Gracias, Flavio. Yo creo que quedó muy claro que la universidad entiende la dimensión del proyecto y la profundidad del análisis que es necesario, como bien lo explicaste tú, y que es un proyecto que una ambición que se tiene que ver como carácter nacional y que lo vamos a seguir empujando con estudios de alta profundidad y muy, muy técnico. Yo quería ahora al coordinador Francisco, si podemos hacer entrar en la pantalla el resto de los speakers, porque está un poquitito pasado, pero yo creo que al menos una o dos preguntas alcanzaremos a conversar con ellos. Les agradezco haberse quedado, yo sé que están interesados escuchando. Y voy a lanzar una pregunta que es interesante y probablemente va a ser parte y el corazón de mucha de la discusión técnica que se va a venir prontamente en Chile. Y hay tantas plataformas de producción de vacunas, desde las más antiguas, pero hay que empezar a, si uno se plantea un proyecto como este, hay que empezar a mirar hacia el futuro. Y ahí viene la pregunta. De acuerdo a su criterio, o cómo ven ustedes, ¿cuáles van a ser las plataformas futuras más importantes en producción de biológico o vacuna? Y tal vez abro la conversación con doctor Joma. Si usted quiere comenzar, lo escuchamos. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ok, no. Muy bien la presentación también de doctor Fabio Salazar, muy, muy interesante. Solamente gustaría, no solamente, pero una cosa que gustaría de lembrar a todos, que en casi todos los países de América, aquí Sudamérica, todos los países tenían laboratorio productor de vacunas. ¿Okay? Sí, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, con Malbrán, con laboratorios públicos productores de vacunas, inclusive Chile, como nosotros hablamos ahí con el Instituto de Salud Pública, Heriberto García habló ahí, pero ahí también hubo producción de vacunas de público, ¿ok? Pero hoy solamente Cuba tiene producción así, sustentable, sostenible, económica y tecnológicamente, la producción de vacunas. Cuba, Brasil y no sé, otro país que tiene producción pública de vacunas sostenible, tecnológica y económicamente, ¿ok? Porque todos los demás no tuvieron
apoyo político de gobierno, apoyo político de gobierno, faltó esto para seguir, ¿no? Y tener su producción continua y con tecnologías modernas y todo. Entonces, yo hablé, nosotros en Brasil, aunque tengamos una instalación y producción de vacunas importantes, continuamos con dependencia muy grande tecnológica, dependencia tecnológica muy enorme, enorme, porque las inversiones que se realizan por los países desarrollados, ¿no? Y gobiernos de países desarrollados hacen gran inversión en investigación y desarrollo tecnológico. Y los multinacionales hacen otras inversiones fantásticas en desarrollar toda la tecnología de producción después de las descubiertas que tiene. Entonces, lo que quiero hablar es que sí, es importante que los países tengan la producción local, todo, pero tienen que pensar muy bien en competitividad científica, tecnológica y económica, ¿ok? Para organizar una producción de este tipo. Argentina, como mostró ahí doctor Palacios y García, Palacios y Parola, perdóname, tiene actividad de desarrollo y producción privada, privada, ¿no? Porque Malbrán no se fue. Yo creo que no tiene más importancia, ¿no? Incluso yo apoyé muchas de las iniciativas de Malbrán y Instituto de Pergamino de Infecciones Hemorrágicas que tiene ahí, pero no hubo apoyo político de gobierno, no apoyo. Doctor Fabio Salazar mostró en su slide que hay que tener una demanda continua, ¿no? De sus productos y debe ser de gobierno. Si esto, si ustedes consiguen esto, un apoyo público-privado, pero con apoyo también del gobierno, sí, yo pienso que es posible hacerlo, pero si no, va a ser muy difícil conseguir solamente una actividad privada, porque hay que tener mercado. Hay que tener mercado, ¿ok? Y las vacunas de utilización rutineras tienen este super big pharma que, y también los productores de países en desarrollo como India. India tiene hoy el mayor productor de vacunas del mundo, el Serum Institute de India, ¿ok? Por su capacidad de producción en escala, es absolutamente enorme, ¿no? Es Serum Institute of India. Y nosotros, yo participé en la creación, fundación de DCVMN, Developing Country Vaccine Manufacturing Network, ¿ok? Y hoy tenemos ahí como 40 productores en países en desarrollo, pero todos tienen ese problema de tecnología, menos algunos de estos biofarma de India, ese Serum Institute, y como 5 o 6 productores de India que tienen inversión muy fuerte en biotecnología, biología molecular, en nuevas tecnologías, ¿ok? Y también Indonesia, el laboratorio de Indonesia es muy fuerte, biofarma, ¿no? Entonces esto, sí, es posible, pero hay que tener una competencia muy fuerte tecnológica y económica. Y Brasil tiene, sí, productores privados produciendo junto con gobierno, con apoyo de gobierno, biofármacos, ¿ok?
com docenas de laboratórios privados que estão involucrados em produção de biofármacos importantes para o programa de saúde e que têm apoio do Ministério de Saúde junto com laboratórios públicos. Então, isso, por general, eu creio que vocês têm um challenge, um desafio muito grande para seguir. Gracias, doctor Jova. Sí, exactamente. Tenemos un challenge. Ofrezco la palabra a quien quiera, si no Alejandro, Heriberto, Flavio. Perdón. Mira, quiero recalcar dos puntos de lo que dijo el doctor Jova. Uno, que tiene que ver con que Chile tiene que ser capaz de hacer un desarrollo sustentable y en ese sentido no tiene que cerrarse. Quien quiere invertir en esta producción de vacuna en todo lo que significa solo COVID, porque si no... termina COVID y quedamos ahí varados y hay que avanzar en otras situaciones. Ahí hay que estar muy coordinado con el Programa Nacional de Inmunizaciones y el programa de inmunizaciones que tiene Chile. Si no hay un desarrollo sustentable, la verdad es que va a pasar algo muy parecido a lo que nos pasó en su momento, que claro, el gobierno de turno tomó la decisión de decir es más caro invertir en nueva tecnología para Chile en vez de empezar a importar. Y ahí es donde, en el fondo, esto no puede ocurrir nuevamente. Eso es por una parte. Lo otro, es muy importante que quien quiera ingresar a este mundo de innovación tiene que tener muy buenos contactos con los productores internacionales de vacunas a nivel, estoy hablando de quienes producen vacunas, estoy hablando de manera importante, un poco el Instituto Butantan y el Instituto Biofiocruz. Lo están haciendo, ellos están en contacto hoy día con Sinovac, con AstraZeneca, y de alguna manera están recibiendo transferencia tecnológica para poder ellos producir vacunas. Entonces, eso es súper importante también, si no están los contactos bien hechos, si no están bien hechas las transferencias tecnológicas, nos vamos a caer también y caemos en un círculo donde, en el fondo, no vamos a ser capaces de producir vacunas de calidad. Y lo tercero tiene que ver con las decisiones que se tomen también. Existen también las posibilidades a veces de que la producción de vacunas que hoy día hace Cuba y Brasil, y ahora entiendo que también Argentina lo va a hacer con la de AstraZeneca, por ejemplo, sea una producción tan grande que pueda cubrir a toda Latinoamérica y que Chile tome la segunda postura, que sea el envasado. Eso también ayuda. Y de repente nos quedamos en el primer paso, la producción, y no estamos preocupados del paso que tiene que ver del envasado, el recondicionamiento, que me parece que no debe quedar de lado. Y finalmente, no olvidarnos de los problemas de tener un control de calidad bien fortalecido, porque ahí es donde también podemos caer en ciertos errores que pueden salir más caros que una innovación de esta naturaleza. Gracias, Heriberto, por tu visión. Alejandro, Carlos, Flavio, le ofrezco la palabra. Bueno, no, yo más que nada escucharlos es interesante. Me parece que comparto plenamente que son desafíos mayores, pero creo que... Por eso me parece que es importante que lo podamos discutir en forma detallada. Yo eso traté de transmitir en la... Más que una certeza, más que transmitir esto lo que tenemos que hacer, es aplicar el método científico en poder evaluar en las nuevas condiciones, porque del 2005 al 2020, el 2005 cuando se terminó de producir vacunas en Chile, al 2020... Ha habido una serie de acontecimientos, digamos, de desarrollo en la sociedad y de nuestras capacidades que lo hacen una situación totalmente distinta. Existe una internacionalización mucho mayor, una experiencia, actores distintos, y eso hace de que nosotros debamos evaluar, tomando en cuenta todos estos elementos que mencionaba el profesor Akira y también Heriberto, o sea, en el fondo... No improvisando, sino que de alguna forma planteando una alternativa viable y evaluándola con los expertos que corresponden. Esa es como nuestra postura, pero creo que también partimos de una situación en la cual durante mucho tiempo
Desde antes de la pandemia nos sentíamos bastante, digamos, conformes con una absoluta y total dependencia tecnológica, no solamente en el ámbito de la biología, de la biomedicina, sino que en muchos otros ámbitos. Yo creo que los procesos que viven los países y sus propias capacidades hacen necesario que evaluemos proyectos de impacto nacional. ¿Cómo lo hemos hecho en nuestra historia anteriormente? Argentina lo ha dicho muchas veces, Brasil, ¿para qué decir? Tienen una historia con proyectos buenos y malos. A algunos le han resultado perfectos, otros han sido un tremendo fracaso. Pero esas capacidades de poder plantearse proyectos a nivel nacional, creo que se tiene que recuperar, sobre todo hoy día cuando la sociedad demanda un rol más, digamos, activo respecto del Estado y de los diferentes actores. Y hacerlo con propuestas modernas que involucren la interacción público-privada, la interacción internacional que se mencionó acá, el salto tecnológico, etcétera. O sea, hacerlo bien, no hacer algo a la chilena, como decimos nosotros. Gracias, Flavio. Sí. Oye, sí, solamente un punto mío. O sea, sí, hay que recordar siempre que las vacunas son un subconjunto de los biológicos. Entonces hay que abrir el panorama de lo que esto pudiese ser como plataforma. Bueno, Alejandro y Carlos, ustedes lo conocen bien, así que lo escuchamos también en esa línea. Yo lo único que agrego y coincido con todo lo que han expuesto anteriormente es que tiene que haber una estrategia, como decía Flavio, una estrategia a nivel nacional que involucre a todos los actores. Todos los actores son necesarios. Y particularmente rescato mucho lo que decía Akira en cuanto a la formación de tener, y vos, Flavio, también, a la formación de recursos humanos especializados en los distintos aspectos que hay que encarar en estos desarrollos. Yo fui tomando nota, ¿no? Pero recursos humanos que estén atentos o que actúen específicamente en la producción, como decía Kira, tenés que tener un sustento en ese punto, en la transferencia tecnológica, porque para facilitar y aceitar ese camino de transferencia tecnológica, en la regulatoria, como decía Heriberto, una institución pública que está a la par de instituciones regulatorias a nivel internacional es fundamental. Entonces, juntar esos actores, apuntalarlos y construir una estrategia nacional con esas interacciones que se buscan internacionales es fundamental. Y yo creo que es parte de lo que expusieron antes y lo que comentaron todos ustedes. Así que me parece que para mí, desde mi punto de vista, y agradezco, desde mi humilde punto de vista, agradezco estar acá, y creo que los recursos humanos es un punto clave. Carlos, en relación a lo que preguntabas anteriormente, en función de si elegir una plataforma u otra, yo destaco el rol de algunas empresas que están trabajando en desarrollo de vacunas. No las voy a nombrar, pero no están apuntando necesariamente a una sola vacuna en una sola plataforma. Tenemos el ejemplo de varias multinacionales que están trabajando en varias plataformas al mismo tiempo porque sus estructuras productivas y de desarrollo lo están haciendo. Y diría que cerrarse a una sola estrategia a una sola plataforma es como tratar de, con una sola bala, no sé, si quieren, dar en el blanco. Yo creo que trataría de tener distintas plataformas, distintos elementos integrados desde la academia. Ese es un concepto que para mí es interesante viendo lo que sucede en otros lugares. En otro, me parece interesante ver que hay países que no tenían tradición en biotecnología y desde la nada pudieron hacer algo, pero cuando tuvieron interacción entre el Estado y los empresarios, para mí el ejemplo de Corea, con la deriva de fondos de las industrias electrónicas y tecnológicas a la biotecnología, como biotecnológicas como Samsung, y digo biotecnológicas como Samsung y no electrónicas como Samsung, es un claro ejemplo. Y por eso destaco que tal vez todos los que estamos aquí tenemos algo en común, pero me gustaría escuchar qué hay de el empresariado de nuestros distintos países latinos que también esté comprometido. O sea, veo al Estado brasilero comprometido en la fabricación de vacunas, veo a los empresarios de Argentina interesados en un interés genuino capitalista de ganancias
y absolutamente vinculado con las universidades o institutos de investigación, y veo que esa preocupación de los industriales argentinos ha tenido eco en el Estado argentino o en distintos representantes a lo largo del tiempo. Pero es desde ese lugar, digamos, en Argentina en particular, en donde hay un impulso desde lo privado y una interacción desde lo público-privado. No estoy diciendo que una sea mejor de la otra. Y por último, lo más importante para mí, es importante que hay un momento que hay que dejar de analizar y hay un momento que hay que hacer. Y tal vez no se necesita tomar una gran decisión, sino muchas decisiones pequeñas que avancen en paralelo. Y como decía, creo que era Flavio, algunas podrán tener éxito, otras tener fracaso, pero es un costo muy grande el día de hoy que no tengamos estrategias o políticas. Y ese costo no lo pagamos hoy, lo pagamos después, lo pagamos más adelante. Muchas gracias, Alejandro. O sea, completamente desde lo técnico hasta la profundidad de la política de lo que menciona, súper importante. Solo mencionar que, como mencionaba Flavio, hemos tenido conversaciones ya con representantes del sector privado y lo vemos absolutamente necesario como dentro de este plan nacional empezar a proponerlo. Así que estamos en esa línea. Les quiero comentar a todos, primero agradecerle el tiempo, son las 1:15, nos pasamos solo 45 minutos por lo entretenido de la conversación. Yo me quería conversando, pero no les quiero robar más tiempo y quiero agradecerle a todos el tiempo, la paciencia y la dedicación que le dedicaron a la presentación. Flavio, voy a tomar la atribución de agradecerle en nombre de la universidad porque te tocó ser speaker, entonces en nombre de la universidad le agradezco a todos la participación y los vamos a contactar porque seguramente esto tiene muchas iteraciones más y cuando ustedes también necesiten de nosotros, por favor, contáctenlo. Así que gracias a ustedes, gracias a la gente que nos escuchó y les dejo un abrazo a todos. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Suerte para ustedes. Gracias. Ok. Bye. 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 Chao. Bye. Hasta luego. Ok. Thank you.